También animes cuenta con una variedad extensa de pines. De pines o botones, no sé cómo los conozcan. La planilla viene con 12 de la misma serie, pero diferentes diseños. Y también tenemos bastantes modelos en esto. Ok, igual populares. Populares y no tan populares, clásicos de todo. Clásicos, chicos. En eso también metimos la línea que es ya para Halloween. Para Halloween. Y también trabajamos lo que son... todo lo de rock. Ah, también trabaja de rock. También de rock. La verdad, sí, como tenemos clientes de todo y hacemos lo que el cliente nos pida, pues nos pidieron rock, sacamos rock. Ok, bien. Y lo que cabe mencionar, chicos, y recalcar, es la definición de los dibujitos, vean, porque yo he comprado de estos en otro lado y viene pixeleado. Y aquí, vean, al lado que volteé, si te filmo otro, van a estar súper definido los diseños, vean. Y es lo mismo que en las de Akimakuras. Por ejemplo, esta fila es de My Hero, pero atrás bien modelos diferentes, okay. Sí, por si alguno de los clientes nos pide, no sé, 10 planillas de My Hero, las 10 planillas se le mandan diferentes. Diferentes. Ah, está súper bien. Ahora dime, el precio. El precio de ese, el precio base es de 60 pesos mayoreo. Ajá. Y igual se puede mejorar el precio conforme a la cantidad. Ok, mejora el precio, chicos. Entre más cantidad, mejor precio. Así es, y pues arriba tenemos lo de Stitch, todo lo de Dragon Ball, Titanes, Naruto, Harry Potter, Harry, The Black Clover, Banana Fish. La verdad, son muchas, muchas series. Kakegurui. Ah, no, esta One es... Piece de Black... Sebastián, ¿no? Vean, este es de Sakura. Caballeros del Zodiaco. Yoyos, el Oogie Boogie. Por ejemplo, de BTS tenemos BTS, tenemos BTS 21 y tenemos a los BTS en modo chibi también. O sea, son... en chiquito. Así, en chiquito, en caricatura. De Spy Family, de Pokémon, Simpsons. En 60. En 60 pesos. Ah, también estos cambian. Sí, ahorita de esto de Halloween nada más son dos planillas, estos, dos modelos diferentes. Ok. Pero vas a traer ahorita por temporada. Sí, se van a seguir haciendo más modelos. Vean, de Totoro. Ah, Mario. ¡Ay, Stranger Things! Vean. Pokémon. En 60. Así es. Ok. También, chico, manejan sticker, ¿verdad? Sí, es el librito de stickers. Este tenemos igual bastantes series. Todo lo de anime o lo relacionado con el anime también. Bien. Bien, así. Trae varios de diferentes medidas, diferentes modelos. También vienen bien definidos. Hasta eso. ¿Este en cuánto está? Este está en 20 pesos. 20 pesos. O sea, todo el librito. Todo el librito. Vean. Y también tienes un buen de modelos, ¿verdad? Así es. Sí, se saca todo lo que es este, lo básico, lo clásico, lo más movido en tendencia de anime. Y me cuenta, chicos, que también este baja por cantidad. Recuerden que son fabricantes y manejan varios precios, chicos. El pedido mínimo es de 3,000, pero obviamente si llevas por cantidad se te va a mejorar el precio.
Y todos los libritos pues traen stickers diferentes, ¿verdad? Sí, trae 6 hojas o 6 planillas, no sé cómo lo llamen. Uh-huh. Y todos traen modelos y tamaños diferentes. Ok, está bonito. Y pues igual, de 7 pecados, de Titanes, de One Piece, Demon Slayer, Dragon Ball, Death Note, Tokyo Go, Harry Potter, Pokémon. Y pues lo nuevo que vamos sacando de Spy Family. Uh-huh. Todo eso es lo que se va sacando ahorita en tendencia. Ok. ¿De este lado qué tenemos? Tenemos los audífonos, uh-huh, que son audífonos manos libres. Ah, ok. Sí, desde ahí puedes contestar tu llamada. Y igual viene el audífono, es tipo cierre. Uh-huh. Audífono tipo cierre. Uh-huh. Trae su pequeña imagen, su pequeño logo aquí. Ok. Tipo llavero. Y pues igual, tenemos en estos modelos diferentes en todo. Ah, en manos libres. Y con plug. Con plug, así es. Ok. Ese lo tenemos en 45 pesos. 45. Y vean, también tienen diferentes Harry Potter, BT21, igual, ¿no? Lo comercial. Sí, lo comercial. Sí, como es un artículo un poquito más de temporada este. Uh-huh. Ese ahorita para diciembre se vende mucho, mucho. Se vende bastante. ¿Sí? Vean esta. ¿De este tienes alguna cantidad o si es igual lo que tengas en stock? Bueno, es lo que tengo en stock. Como es un artículo más de temporada, ajá, por eso también no contamos con catálogo, pero igual se cuenta con lo más comercial en esto. Ok, ¿en 40 y? 45, sí. Y igual se les hace, en eso como son artículos electrónicos, uh-huh, si alguno les llega a salir defectuoso, nosotros con toda confianza se los cambiamos sin problema. Ah, ok, perfecto chicos, garantía. Sí, en algunos lados cosas electrónicas o artículos no los cambian, nosotros con toda la seguridad lo cambiamos sabiendo que es un producto de buena calidad. Perfecto. De este lado tenemos arete, ¿verdad? Así es, son aretes, vienen de un material grueso, no son delgaditos. Uh-huh. Y pues tenemos bastantes modelos. Ahorita me quedaron pocos en extensión nada más, pero de ahí de eso tenemos más todavía. De Spy Family, pues Anya se nos terminó, pero lo tenemos. Están en producción también y seguimos sacando modelos nuevos. Okay. Todo lo de Tokyo Revenge, Naruto, Demon Slayer, Spy Family. Todo lo que ahorita se está vendiendo. Así es. Y de este lado tenemos las pulseritas también. ¿Estas en cuánto están? En 25 pesos, al igual que la pulsera. Ah, ok, vean la pulsera. Aquí dice Kimetsu, que trae un pequeño... Así es, eso es un producto, la verdad, se hace igual que todo, o sea, casi artesanal, porque se tiene que hacer a mano, uh-huh, y irle metiendo letra por letra, pero pues chequenlo, okay, cómo va terminado, o sea, bien. De todos eso tenemos de BTS, de Jujutsu, Demon Slayer, Spy Family, Death Note, Tokyo My Little... Vean Sailor Moon. Y combinan sus colorcitos. Así es. Vean. Tenemos también aretes. Ya se nos terminaron ahorita, pero es, uh-huh, este pequeño... ¿El dijecito? El dijecito, ajá, en arete. Ahorita, okay, se lo tenemos agotado, pero también lo trabajamos. También lo trabajan. ¿Y ese en cuánto está? ¿La pulsera? El aretito que es. El aretito sale igual a 25 pesos. En 25, sí. Ok. Y igual se mejora el precio, por cantidad se mejora el precio. Uh-huh. Este es Pop Socket, este va junto de la mano con el audífono, uh-huh, igual es un artículo como de temporada. Uh-huh. Pop Socket para los teléfonos. Así es, okay. Ese está en 22 pesos. 22. Bien. Ah, vean, acá tiene de Demon Slayer. Uh-huh. De este lado, ¿qué más tenemos? Tenemos la cartera. Esta cartera es igual tipo lona. Uh-huh. ¿Saco una para que la veas? Sí, sí. ¿Cómo está? ¡Ay, miren qué bonita! De velcro. Así es. Esa tiene un costo de 18 pesos. ¿18? 18 pesos, así vean. Es. Y pues de modelos también. Los modelos que ocupen, las series que necesiten, se les puede sacar en cartel. Okay. Por ejemplo, si yo quiero de Ouija. CTS. Ok. Suponiendo, chicos, suponiendo. Bien, ahorita que viene temporada. Totoro, vean. Ya está igual, videollamada para que vean existencias. Y si quieren pedido, ya te mandan mensajito, ¿verdad? Así es. Bien. 18 pesos. ¿También hay de Santa Fe? ¿De Santa Fe? Bien. Le digo que como tenemos la posibilidad de hacer los diseños que sean, los modelos que sean, okay, los clientes nos pidieron de Santa Fe y si les hizo
los modelos de Santa Fe. Si nos piden algún modelo de rock, de lo que quieran, lo podemos hacer. Sí, no es como que específicamente de solo anime, ¿no? Sí, no, no anime. Ok. Ya digo, podemos trabajar lo de rock, lo de lo que es tipo gótico, que no lo tenemos ahorita, pero ya vamos a empezar a trabajar y a hacer. Pues también se va a hacer todo lo gótico en carteras, en todos los productos que trabajamos se va a hacer lo gótico. Ok. ¿Y por acá abajo qué tenemos? Son lapiceras. Lapiceras o cosmetiqueras. Esa se puede trabajar de las dos formas porque no es rígida. No es rígida y viene sublimada por los dos lados. Okay. Es una ventaja de esta. Como no es rígida, pues se puede trabajar. Muy bien. Así rellenita. Así es. Y pues por dentro también trae forro. O sea, no nomás es la pura tela y ya. Ok. Por dentro trae forro para más protección. Eso sí es muy diferente, chicos, porque normalmente nada más viene así y sin forro. ¿Así? Sin forro. La verdad no sé cómo la trabajen, pero nosotros la hacemos así. Muy bonita, ¿eh? Y suavecita. Y pues igual de lo que está en tendencia. Demon Slayer, BTS, que pues BTS se vende bastante. Todos los artículos de BTS, yo que no hay pierde. ¿En todo tienes BTS? En todo tenemos BTS. Ok, ¿y estas qué precio tienen? Esas tienen en un costo de 20 pesos. 20 pesos, chicos, vean. Así es. Está bien bonita, está rica la tela. Igual ahorita nos queda como que poco porque acaba de pasar lo de la escuela. La temporada de escuelas. Y pues se nos terminó ese artículo. Ok. ¿Y hasta abajo qué tenemos? Tenemos los kunais, las bandas, no sé cómo le llamen. Es la bandana, el kunai y el shuriken, ¿no? Así es. Ese viene de... Trabajo nada más los dos modelos más comerciales. De la banda, ¿no? Así es la banda. De la hoja y la hoja renegada. Así es. Ok. ¿Estos qué precio tienen? Esos en 60 pesos. 60 y ya lleva los tres accesorios. Así es. Y okay. Igual se mejora el precio entonces. Ok. Este mejora el precio, chicos. Llaveros, nosotros le llamamos llavero económico. Uh-huh. Y son de resina o de goma. Los tenemos okay. Juntos. ¿Por qué? Porque son del mismo precio. Perfecto. ¿Y el precio es de? De 15 pesos. 15 el precio pesos. Base de mayoreo, 15 pesos. Igual se mejora el precio. Se va mejorando. Y vean, tienen un buen. Sí, y atrás de todo eso es la serie, pero más. Ah, más, como, sí, como ahorita lo hemos ido manejando, ¿no? Por ejemplo, Naruto y aquí hay más de Naruto. Así es. Ok. Sí, todo lo. En eso sí trabajamos lo más comercial. En todo lo que es el llavero económico, como es un producto que sale rápido. Pues tenemos que tener lo más comercial para que se mueva. En 15 pesos. Vean, todo esto es de goma. Todo esto todo que es les de goma. Está enseñando. Y el de resina es bien así. Así vean. Okay. A lo mejor no se alcanza muy bien a ver muy bien por lo de la luz, pero sí, también todo lo de resina. Me manejas un buen. Ay, el de ajedrez está súper bonito, vean. Digo, todo eso en 15 pesos, Goku, Demon Slayer, Tokyo, Naruto, Random y Medio, Jujutsu. Ah, Random y Medio tienes. Así es. Ah, Umbrella Academy, por ejemplo, ese está ahí arriba. A ver, vamos a ver si se alcanza a percibir, chicos. Este de aquí es de Umbrella Academy. Harry Potter. Dragon Ball. Hellsing. Ya normalmente. De Baki también hay. Baki. Es Nezuko, obviamente, muy comercial. Esta de aquí está súper, súper bonita. Este también que es nuevo. Stranger Things. Sí. Vean. BTS. Stray Kids, que también Stray Kids se están dando muy fuerte. Se está viendo bien y ya tenemos varios artículos de Stray Kids. Sí, es lo que he ido viendo. Vean. En 15 pesos. De este igual les puedes hacer videollamada, ¿verdad? Sí, de todos les puedes hacer videollamada y mostrarles las existencias. Ok, recuerden que la compra mínima es de 3 mil pesos de toda la tienda, chicos. De este lado también tenemos dijes, ¿verdad? Son los dijes, así es, dijes metálicos y aretes también. Esos los aretes, tenemos más modelos, lo de titanes, que tenemos la llave, anillos y mucho más modelos. Ok. Y así vienen, mira. Tenemos unos que son giratorios. Se gira. Así es. La estrellita, ¿no? Crucita que tienes atrás. ¿Estos qué precio tienen? Precio de 30 pesos. ¿Cuál sea? ¿Cuál sea? Vean, en 30 pesos. Lo que quieras, tanto aretes como collares.
Este por ciento sale en 26 pesos y por millar pues baja todavía bastante más. 126, chicos, vean. 26 pesos. 26. Y también trabajamos modelos nuevos. En eso, en dijes, nos están pidiendo mucho rock. Uh-huh. Y pues, obvio, tuvimos que hacer el rock también. Ah, manejas anime y rock. Anime y rock. En dijes, lo que es puro anime, pero en llaveros, uh-huh, que igual es metálico, todo lo de rock. Es el mismo costo. 30 pesos y por ciento en 26 pesos. 26. Y puedo llevar surtido de rock y anime. Así es. Okay. Y tengo en rock, son 15 bandas, bastantes modelos, uh-huh, las clásicas. Y en anime, pues son muchos, muchos modelos. Muchos, vean, chicos. Hasta allá arriba no se alcanza a ver, pero también hay bien. Lo de Speed Family, que es lo nuevo. Bien, hija. Que es la varita. Chicos, de Harry Potter también tiene una gran existencia. Vean esta de aquí. Sí, Harry Potter es clásico, ¿eh? Tenemos las varitas, que vienen, la verdad, de muy, muy buen tamaño. Esto no lo podemos hacer en dije porque es un producto pesado. Uh-huh. Y pues no, sería muy incómodo traerlo, pero lo hicimos en llavero. Tenemos, okay, varias modelos en varitas diferentes, que son artículos que se ven muy bien. Uh-huh. Bien definida. Y se venden igual en 30 pesos. 30, ok. Sí, el precio que trabajamos, la verdad, es muy, muy bueno. En estos. También anillos, ¿verdad, Vilma? Sí, anillos. Bueno, algunos anillos. Ahorita, uh-huh, voy a tener el modelo de Goku, del anillo de... Tengo los aretes de Goku también. Ok. Yeah. ¿Y las pulseras? Esas las tenemos en 50 pesos. En 50, chicos. Algunas son pulseras, otras son chokers. Ah, ok. Bien. Yeah. En 50. Y acá abajo tenemos reloj. El reloj, que igual es un artículo como que temporal, ese lo tenemos en 150 pesos. 150. Bien. Igual tienes varios diseños, ¿verdad? Sí, son varios diseños. Aquí no tenemos muchos. Sí, pero hay más modelos. ¿Y el bambú? El bambú está en 55 pesos. 55. ¿Es de plástico? Sí, es de plástico. Ok. También veo que tienes Death Note. Así es, la Death Note. Esta, pues, Death Note. Igual viene con instrucciones, en inglés, en español. Uh-huh. Miren qué bonito está. Uh-huh. ¿Esto es en inglés? Sí, aquí viene en la mitad. Lo de arriba, ah, okay, viene en inglés y lo de abajo viene en español. Así viene todo. Traducido. Traducido y, por ejemplo, ya algunas que salió en la serie, algunos escritos. Ah, vienen en que viene en la serie, ¿no? Ajá, también ya vienen aquí. Ok. ¿Este está en...? El precio de ese es 60 pesos. 60 pesos. Ok. También, chicos, vean la novedad. Las orejitas de Anya. ¿Son de vinipiel? Son de vinipiel. Ok. Tienen su broche. Bien. Uh-huh. Es en un costo de 50 pesos. 50. Y aquí viene con brochecito, ¿verdad? Sí, tiene su brochito. Ahí está. 50 pesos. Bien, chicos, seguimos. Aquí Animex también tiene llavero. El llavero que ahorita está muy de moda. Vean. Y de varios personajes. Y un buen de diseños. Sí, por ejemplo, esta sección es todo lo de Dragon Ball. Que son los modelos que tenemos de Dragon Ball. Ok. Aquí los de One Piece, Demon Slayer, Naruto. Uh-huh. Y así. Así es. Este lo tenemos en 30 pesos. Y ya llevando un poquito más cantidad, en 26 pesos. 26, vean, chicos. Recuerden que todo esto es precio mayoreo y super mayoreo. Animex es fabricante, chicos. Vean, se dice Sailor Moon. Y los números para pedidos están apareciendo en pantalla. Solamente maneja tienda en línea, chicos, puro envío. Y es un fabricante confiable. Para que ustedes estén seguros, chicos, aquí su dinero va a estar seguro. Y en la tienda de Animex, chicos, recuerden que es una tienda en línea. Solamente realiza pedidos mínimo de 3,000 y vean qué es lo que también tiene. Los números van a estar apareciendo en pantalla, chicos, para que ustedes realicen su pedido. Esta es una parte de todo el video que estamos haciendo. Vayan a ver las demás partes. Ahorita les vamos a enseñar lo de peluche y qué es lo que tienen. Bien, vean. Empezamos de este lado y tienes de Hero Academy, ¿verdad? Así es. Bien. Son los tres modelos principales. Lo que hicimos en este, la verdad,
checa la calidad, todo el relleno, vienen bien rellenitos, no vienen aguados, la cabeza no se les cae. Bien. Los cabellos tampoco. Los primeros que se hicieron, la verdad, los hicimos con una sola tela aquí y se calla. Una disculpa, dice. Okay. Estos ya se hicieron, de los errores siempre tomamos las cosas buenas y vimos que pues no funcionaban. Si les puso otro material atrás para que quedaran estables, quedaran bien. Okay. Y a la hora de exhibirlos ustedes, pues se pueda ver la figura como tal. ¿Estos qué precio tienen? El peluche tenemos dos precios, que todo casi la mayoría es de 185 pesos. $185, pero sí los detallitos, ¿no? Vean. Sí, traen bordados, traen sublimados. Y vean, si lo agarro de una manita, chicos, no se cae. Están bien gorditos. Sí, están bien rellenitos, están bien. Están flaquitos, bien. Pero bien rellenitos. Sí, vean. Los detallitos. Y tenemos los modelos, todo. Mira, como ejemplo, ese también. Ese me encantó. Este, las colas no se le caen, ya que en cada una se le puso varilla para que estuvieran igual, estables y firmes. No se le van a ir para atrás, no se le van a caer. Y trae el bordadito en todos. O sea, son pequeños detallitos que hacen, se hacen mucho diferencia. Hacen mucho la diferencia, así mucho. Es. Por ejemplo, ¿ese en cuánto está? 185. 185, vean. Así es. Vean este que es el Todoroki. Aunque a nosotros nos haga la producción un poco más cara, tratamos siempre de tener nada más pocos precios. Por ejemplo, de este nada más tenemos 185 y 150 pesos. Ok. Son los dos precios que trabajamos. Y de ahí se puede mejorar el precio todavía, conforme a las cantidades que quieran trabajar. Ok. Por ejemplo, estos son los tres que manejas de Hero Academy. Así son los tres modelos. Ok. Acá atrás tenemos de Sailor Moon, ¿verdad? De Sailor Moon tenemos estos, que son los gatitos. Y vean, también están bien cabezones. Sí, bien, las colitas están... Ah, también no se cae. Sí, no se caen bien y bien. Vean, estos tres son de Sailor Moon, igual en 180. Este está en 150. ¿150? Así es. Ok, y está de muy buen tamaño, chicos, ven. De este lado tenemos de Tokio. De Tokio. Dos modelos ahorita nada más. Vean, que es Draken y no me acuerdo cómo se llama el otro. Pero vean los detallitos de los ojos, están súper bien bordados, chicos. Sí, las combinaciones, los ojos, o sea, vienen bien, bien trabajados. Con mucho detalle. Pasamos de este lado y el zorrito que ya nos enseñó, vean, hasta con su bandana en el cuello. Este está de 180, ¿verdad? 185. 85, ¿al igual que estos? Sí, 185. 185. Vean, de este lado pasamos con Naruto. Con los de Naruto. Hoy tengo estos nada más en existencia, pero también tenemos más modelos. Ay, tiene hasta los dedos separaditos. No había visto. Sí, son pequeños detalles, pero la verdad sí se hace mucho, mucho la diferencia. Vean el detalle de la calabacita de aquí del Gara y el bordado de la frente. 185. Bueno, aquí tenemos a Naruto. Vean, su capa sí tiene el pintadito y este bordado. Viene bordado y no nomás trae la capa, sino también por abajo trae sus playeras, viene todo, o sea. Sí, no es como que está encueradito. Así es, no está encuerado. Ok. Vean. ¡Ay! Trae el detalle de los ojos. Vean. Ok. La bandana. Están súper bien hechos, chicos. Y por ejemplo, este viene el degradado de los ojos. Vean. Por este lado tenemos a... Esta que es de Evangelion. Así es. Y este que es de Inuyasha. Inuyasha. Y vean, la de Evangelion también tiene detalles en su ropa y en sus cuernitos. Vean. ¿Este en cuánto está? 185. 185. ¡Ay! Tiene su... Lo de acá atrás, chicos. De la espalda, ¿ok? Este modelo que es nuevo, nos lo estaban pidiendo mucho. Igual la sierrita, vean. Bien. Esos están doblados porque los tenemos ahí amontonados. Ajá. Pero igual se queda estable, se queda fija. Lo pueden traer así. Ok. Es pochita de Chainsaw Man. Y pues... Dos bordados diferentes. Ven, con la boca así abierta y cerradita. ¿Y este en cuánto está? 185. 185. Así es, igual viene bien gordito, viene bien, bien padre. Ok, y este ahorita lo están pidiendo mucho, ¿verdad? Así es, sí, están pidiendo bastante. Vean, también aquí tiene la... Bueno, el juego de Demon Slayer. Vean, traen su espadita, que viene bordada. Los ojos... ¡Ay! Hasta el delineadazo trae. Y vienen bien rellenos, porque ves que luego unos bordados... Sí. Están como que muy amplios. Sí, se caen,
sí, sí hemos visto todos esos detalles, nosotros nos damos cuenta y siempre tratamos de mejorar todo. Miren también ya el cabello. La verdad siempre nos hemos distinguido y los clientes que hemos tenido siempre saben que trabajamos calidad y hacemos calidad. Sí, chicos, es calidad, vean. Este igual está en 185. 185. Vean, hasta lo de sus patitas. Este es Rengoku. Rengoku. Miren, tenemos aquí a Tanjiro. Trae sus aretes. Vean. Su cicatriz. Está súper bonito. Vean. Están súper bien hechos, chicos. Y como dices, ¿no? Bien rellenitos. Sí, vienen de muy buen tamaño, la verdad. Acá tenemos a Usui. Bien, bien bonito. ¡Ay, trae sus espadas! Bien. Sí, espadas. Trae ¡ay, todos son... trae su colita! A lo mejor son detalles mínimos, pero hacen mucho la diferencia en un artículo ya terminado. Sí, yo bien feliz. Acá también está esta Shinobu. Bien. Súper bonita. Su mariposa. Bien. Todos estos que le estamos enseñando en 185, ¿verdad? Así es. Bien. ¡Ah! Trae su fajilla. Bien. Trae su fajilla. El Aori. Su cabello. Vean el bambú. 185. Y. Vean su prendedor. Y el cabellito. Qué bonita está. Está súper bien hecha, chicos. 185. Ahorita yo creo que también estaría bien para temporada de diciembre-enero. Así, ese es un artículo que la verdad nosotros pensamos que era de temporada, pero al igual que la mochila, se vende todo el año. Se vende todo el año. Tiene su corte como DVD. Lo que sí vamos a hacer de temporada, que ahorita estamos haciendo un modelo de Guasón, un modelo de It y de Chucky. Ok, por la temporada de Halloween que viene. Bien. Pero Chucky también es clásico. Ese, en todos los artículos que trabajamos, además, donde trabajamos Chucky. Son clásicos, se vende todo el año. Bien, este hasta los ojos de diferente color. Igual, chicos, cuando llegue la mercancía, él me va a estar avisando y yo se los voy a estar colocando en comunidad para que ustedes sepan que ya llegó Chucky, ya llegó It, para que estén a pendiente de la comunidad. Esa semana ya terminamos uno de Hatsune Miku, que trae como pijamita de gato, está muy padre, pero no me dio oportunidad de traerlo. Igual, se los vamos a poner en comunidad para que lo vean ellos. Claro. Y se comuniquen con ustedes, chicos, porque es un fabricante que vale completamente la pena. Vean, todos estos de aquí son de Demon. De Demon. Seguimos de este lado y encontramos también de... Bueno, este ya lo vimos. Ajá. Este que ya es el único que me quedó de todos los demás, que es mi casa. Eren y Levi se nos terminó. Ok. Pero también los trabajamos. También y los trabajamos. Igual tiene su chaquetita y trae su... Bueno, este de hecho lo tenemos a este. Guardado ahí en bodega. Déjame le quito la liga que tenemos aquí. Bien, chicos, estamos viendo otra vez a Inuyasha, que hace rato no lo vimos también. Vean, trae sus deditos y estas que son sus espaditas y trae collar, vean, el collar que es característico de, y el cabellito largo, vean, este igual está en 185. 185, así es, también. Y acá tenemos los de Jujutsu. Que dicen así es. Bien, les mencionaba que este trae sus ojitos, chicos, nada de que no traigo mis ojitos, vean. Y son cuatro diferentes. Son los cuatro modelos diferentes. Uh-huh. Y en todos se cuidan los detalles, en todos. Este como tiene así como el ojo más alargado y lo hicieron así, vean. Alargadito, su bufanda, los colores también, como es los característicos del muñeco. Y también vienen bien, bien rellenitos. Todos vienen bien rellenitos, la verdad. Ok. Y vean de este lado, que tenemos la novedad, obviamente, de Anya, Spy Family. Spy Family. Bien. Y tienes diferentes caritas de Anya, ¿no? Miren, por ejemplo, esta viene, obviamente, con sus cuernitos y como sonriendo. ¡Ay, su vestido! Esta viene sorprendida. Y esta, me encanta porque viene así como que llorando. De hecho, trabajamos cuatro modelos. Ahorita en existencia me quedan esos, nada más esos tres. Ok. Pero son cuatro bordados diferentes en caritas. Uh-huh. Que es la diferencia que los hace. Y igual está en 185. 185. Ok, vean. Sí. Súper bonitos. Ay, miren la parte de atrás. Sí, del vestido. No es como que es todo negro. No, todo viene... Con detalles. Así es. Sí, para que por donde lo quieran ver, se ve bonito, la verdad. Sí.
Bien, súper, súper bonito. Este que también se está viendo bastante bien. La verdad yo no sé cómo se llama. Vean. Ay, vean, tu colita. Y está firme, o sea, no se cae, sí, no está guanga, no. Los cuernitos igual tienen el tallito este. Uh-huh. El tamaño, la proporción, no viene cabezón, no viene... No, no viene súper bien hecho. Y pues tenemos a la mamá de Anya también, que nos estaban pidiendo. Uh-huh. Hasta con sus florecitas. Bien. Ay, el delineadazo. Ok, su collarcito, vean. La parte de atrás del vestido, largo, y vean, con la espalda. Su cabello está súper bien hecha. ¿Esta qué precio tiene? ¿Igual? 185. La mayoría de los peluches están en 185. 185. Ok. ¿Y de este lado? Que son unos de los económicos que trabajamos. Uh-huh. Tenemos más modelos, como Kuromi, pero ya se nos terminó también. Sailor Moon. Que la tenemos agotada. ¿Estos en cuánto están? Están en 150. Son la misma calidad de peluche, la misma calidad de bordado, solamente que vienen con proporciones un poquito más pequeñas. Más chiquito. Así es, por eso es la diferencia del precio. No porque baje la calidad, sino porque es en proporción más pequeña. Ok, sí, porque también tiene detallitos, vean. Aquí tiene la cicatriz de Harry y esta que es de Sailor Moon. Así es. Vean todos los detallitos que tiene aquí en su peinado, nada más que sí, como dice, está un poquito más chiquitos. Y vean esta de aquí, chicos, es Buffy, que también es la cabrita en 150 pesos. 150, y vean sus alitas. Y el peluchito es suavecito, es sí, bonito. Súper suavecito, vean. Y son un poco igual de los modelos que trabajamos. Uh-huh. Estamos sacando modelos nuevos, Miku, modelo nuevo viene, el de Luffy, los Zorro, que me dijiste de Halloween. Así es, todo eso trabajamos. En eso, como la tienda se especifica un poquito más en anime, trabajamos que más lo que es series de anime. Uh-huh. Casi clásico como Dragon Ball y eso, como que es un poquito más comercial en peluches. Uh-huh. Tratamos de no hacerlo nosotros, mejor hacemos cosas que no puedan encontrar tan fácil. Sí, que sean exclusivas de aquí, así de Animex. Ok. Sí, los diseños, todo. Uh-huh. Por lo que veníamos, todavía no lo grabo. Y bien, chicos, recuerden que Animex también maneja todo lo que es playera. Pedido mínimo de 3,000 pesos puede ser de toda la tienda. Y ahorita nos van a enseñar todo lo que tienen en playera y lo que los diferencia, ¿verdad? Así es. Pues de hecho, nuestro fuerte es la playera. Uh-huh. Es en lo que se puede decir que estamos especializados. Ok. Ejemplo, la playera trae un estampado de muy buen muy tamaño. Buen tamaño. Uh-huh. Abarca lo que es toda la playera. Estampado trae enfrente. Y trae detalles en la parte de la espalda también. Ok, vean, referente a lo de enfrente. Así okay. es. La calidad de estampado, pues es un estampado que no se les va a cuartear, no se va a caer, no se va a despintar. Okay. Los detalles en tinta blanca de todo lo que es enfrente brillan en la oscuridad. Todo brilla en la oscuridad, así chicos, es. Vean. Es tinta que con la luz del día se carga. Uh-huh. Y en la noche ya brilla. Ok. Brilla y tenemos bastantes modelos. Esto es algo de lo nuevo que se hizo. Que llegó, sí, pues así acaba es. De salir la peli y ya tenemos, dice. En playera sacamos de 6 a 8 modelos nuevos por semana. Ok. Igual para que el cliente no se aburra y semana tras semana tenga cosas nuevas con nosotros. Uh-huh. Y vea siempre que venga. Va a encontrar algo nuevo. Así es.
siempre que nos pidan van a encontrar algo nuevo. Ok, chicos, recuerden que para hacer este pedido aquí puede ser por videollamada. Mándenles mensajes a los números que están apareciendo en pantalla para agendarlos, ya que no manejan catálogo de playera porque, como nos menciona, trae nuevos diseños. Así es, en eso sacamos modelos nuevos y por eso nos complica un poco tener el catálogo de todos los modelos que trabajamos. Bien. Les puedo mandar una imagen de del catálogo actualizado, pero ahí vendrían solamente 40 modelos, que son de los cuando tenemos 100, 120 modelos. Ok, vean. Sí, y por ejemplo, ¿manejas talla chica, mediana, grande? Trabajamos desde la de niño, que son tres tallas de niño, chica, mediana y grande de niño. Lo de niño de 65 pesos, las tres tallas, chica, mediana y grande. Vienen con la misma calidad de estampado enfrente, en la espalda, detalles de tinta blanca brilla en la oscuridad. El estampado igual de buena proporción. De adulto trabajamos lo que es chica, mediana y grande en un precio de 90 pesos. 90, ok, chicos. Pero vean como dice, completo el estampado. Así es. Y detalles de blanco brillan en la oscuridad. Todas eso brillan. Es un poco de lo más nuevo que hemos sacado, lo más comercial. Bien, está. Todas brillan en la oscuridad. Todas las que tienen detalles de tinta blanca brillan en la oscuridad. Por ejemplo, aquí el ojo y esto brilla en la oscuridad. Ok. Aquí tenemos lo que es Gohan. Vean, esa está súper padre. Esa, por ejemplo, es una talla chica. Chica. De adulto. Y vean, todo está completamente estampado. Y en playa trabajamos lo que es XL, 2XL. Y trabajamos también talla 3, 4 y 5XL. Vean, chicos, para los que están buscando playeras extra, aquí las manejan. Recuerden que son fabricantes. Sí, trabajamos esas tallas porque tenemos clientes o mandamos al extranjero también, donde hay gente más grande todavía. ¿Sí? Y nos piden esas tallas extras hasta las 5XL. Ok, y vean bien bonitos los estampados. También me dices que tu playera va garantizada, ¿verdad? Así es, la playera va garantizada, tanto estampado como la tela. Todo va garantizado, de que no encoge, no se despinta, no se cuartea. Digo, es calidad, no sé. Y mira, esta es una, por ejemplo, esta es una talla de las grandes. Súper grandes, vean. Así es. ¿Esa qué viene siendo? Esta es una 4XL. 4XL, pero sí está grande. Sí, pues. Ven. Sí está bastante grande. Okay. Y ve, el estampado no está pequeño. No, ¿y esa en qué precio está? Esa está en 140 pesos. 140, ok, chicos, pero vean, está de súper buen tamaño. Sí, y es una prenda que la verdad... Es muy difícil de encontrarle estas tallas. Mucho. Y por lo tanto, pues, las pueden dar a muy, muy, muy buen precio. Vean la diferencia de una. Sí, a otra, o sea, ocupa... ¿El doble? Sí, bien. Sí, sí, es mucha tela. Ok. Sí, lo y que en, ocupa en el espacio. En playera también trabajamos la línea de Rock. La línea de Rock no trae ese detalle de que brilla en la oscuridad. Ok. Ya que, pues, el cliente es un poco diferente al del anime. Y no les gustan esos detalles. Más simple, ¿no? Así es. Ok. Más simple, pero igual, la misma calidad de estampados, estampado al frente, en la espalda. Algo más simple, por lo mismo de que a la gente que le gusta el rap, pues le llama más la atención el rock, pues no quieren algo tan... ostentoso. Así es. Vean. Esa es la talla chica, la talla que les estamos usando es chica. ¿Es un referente, sí, para que se den cuenta de las tallas. Tallas, calidades y el tamaño del estampado. Vean, de Beatles. Todo lo clásico. En Rock trabajamos lo que es lo clásico, nada más. Ok. Y también trabajamos como lo de Cártel de Santa, Santa Fe Clan. Lo popular, ¿no? Lo popular, sí, lo popular. Lo que va de la mano con esto. Y pues en existencias tenemos para poderles mandar lo que necesiten. Vean. En tallas, en modelos, en todo. La verdad, sí. Sí tenemos stock para poderles mandar. Y igual modelos que a ustedes se les haga un poquito complicado conseguir. Nosotros los podemos trabajar, los podemos hacer, ya que nos basamos a lo que la gente nos pida. Perfecto, porque son fabricantes, chicos, acuérdense de eso. Mira, ese de Zoro, que la verdad a la gente le gustó bastante. Está muy bonita. Este ya es una talla mediana. ¿Es mediana? Así es mediana. Ok. Y pues aquí toda la calavera, todas las letras brillan. Ok, y sí está muy bonita. Vean, chicos, aquí nos trajeron para ver la de niño. Así. Esa es la talla grande de niño. Ok. Que es como para 10-12 la trabajamos. Igual, la misma calidad de estampado, enfrente, en la espalda, detalles que brillan en la oscuridad. Ok. Y trabajamos en niño, la que es la talla G,
lo que es línea de rock y línea de anime. Perfecto, solo la G. Solo la G de niño, porque es como que la más comercial, la verdad es la más comercial. Trabajamos la mediana de niño también, pero lo que es puro anime, o lo clásico. Y ya en chica de niño, que es como la 2-4, trabajamos nada más lo más comercial, como Goku, Naruto y videojuegos. Ok. Pero sí, para que vean la diferencia, esta es una mediana. Es mediana de niño. Mediana de niño. Bien. Y grande de niño. Sí, se ve la diferencia. Ok. Sí. Las dos enfrente, las dos en la espalda. Y también en niño trabajamos bastantes modos, vamos a la semana. Ok. Que la verdad sacamos un poquito más en adulto porque es como que la talla más comercial, lo que se vende un poco más. Pero también tiene niño. Sí, también trabajamos niño para que no se queden fuera ellos. Ok. Para que vayan en conjunto con los papás. Así es. Perfecto.